Agradecer en primer lugar la invitación. Siempre es un placer venir aquí, estar junto a partidos hermanos de Europa y también de las naciones sin Estado de esta cárcel de pueblos que es el Reino de España, ¿no? La CUT nació en 1979. Fue creada por el Sindicato de Obreros del Campo, hoy Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y nos enorgullece tener en nuestras filas a compañeros de la talla humana y calidad política como Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, o Diego Cañamero, portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores. No os quiero aburrir mucho con cifras sobre Andalucía, pero cuando escuchaba los índices de paro del 12, del 14 o del 16, pues la verdad yo decía, pues, ojalá. En Andalucía tenemos el 37% de desempleo, 37% de desempleo, 11 puntos por encima de la media del Estado. Tenemos el 67% de desempleo juvenil, 55% de precariedad. Eso hace que uno de cada tres jóvenes que emigran en el Reino de España sea andaluz. Tenemos 2 millones de pobres, tenemos 45 desahucios diarios. Por eso hemos dicho siempre que no somos de la extrema izquierda, que somos de la extrema necesidad. Hacemos acciones radicales porque la situación lo demanda. No es que seamos así, es que la situación realmente lo demanda, ¿no? Las ocupaciones, las expropiaciones, las marchas, la acción directa, en definitiva, que estamos desarrollando, siempre la hacemos de forma pacífica y a cara descubierta, asumiendo el coste, el precio de la represión. Pero es bueno señalar a los culpables de la situación que estamos padeciendo, porque esto no les puede salir gratis. Esta situación que padece Andalucía es el producto directo de nuestra incorporación a la Unión Europea. Os voy a poner solamente un ejemplo. En 1986, cuando el Reino de España entró en Europa, Andalucía disponía de una industria que representaba el 24% de su producto bruto. Hoy el peso de la industria en la economía andaluza ha caído al 7%, del 24% al 7%. Igual ha ocurrido con otras ramas productivas de nuestra economía. Nos han desmantelado nuestro tejido económico tradicional. Nos han desmantelado la pesca, la construcción naval, la industria, el comercio. Nos han convertido a Andalucía en un país de camareros, de dependientes orientados hacia el turismo. Nos han planificado este desastre económico y este drama social con 300.000 familias, con todos sus miembros en paro, que no reciben ayuda o prestación alguna. Este es el fruto directo de políticas de austeridad de la Troika, del neoliberalismo elevado a pensamiento único. ¿Qué hacer? Lo primero, entender que el capitalismo nos ha robado la democracia, que los gobiernos tienen frente a los mercados un poder disminuido con escasa capacidad de intervención, porque los instrumentos tradicionales para el reequilibrio medioambiental, social o territorial, como podían ser la política fiscal, la política presupuestaria o la política monetaria, ya no están en manos de los gobiernos, sino que están en manos de la Comisión Europea, de la Troika, del Banco Central Europeo. Por tanto, ¿cómo se va a repartir más equitativamente la riqueza bajo este sistema cuando el capitalismo camina precisamente en la dirección contraria? Camina en la dirección de enriquecer aún más a los enriquecidos y empobrecer aún más a los empobrecidos. Porque el capitalismo necesita destruir empleo, necesita destruir empresas para recuperar la tasa de beneficio perdida mediante la inversión en especulación. En definitiva, no hay salida bajo el sistema capitalista. Hay que romper con él, hay que romper con el euro y hay que romper con esta Unión Europea. Igual que en el Estado español, es necesario romper con el régimen de la transición, que fue un pacto con el franquismo y que impuso la unidad de España y la monarquía. Esta mañana se ha reunido aquí en Bilbao la Marcha de la Dignidad, una marcha que plantea convertir la indignación en resistencia, la resistencia en rebeldía y la rebeldía en alternativa. Tenemos que tomar la capital del Estado el 22 de marzo y liarla en Madrid para decirle a los gobiernos de la Troika, a los gobiernos de los recortes, que se vayan de una vez. Y se plantea el no pago de la deuda. ¿Por qué el no pago de la deuda?
como principal reivindicación, porque son 75.000 millones de euros que estamos pagando la clase trabajadora mediante nuestros impuestos en una deuda ilegítima que no hemos creado. Con esos 75.000 millones no habría recortes, ni en sanidad, ni en educación, ni en ninguno de los derechos sociales tal y como estamos viendo. Decía la compañera italiana que en Italia hay mucha mafia, y tiene toda la razón. Mañana también vamos a tener una gran concentración mafiosa aquí en Bilbao. Vienen precisamente... Vienen la mayor mafia acumulada a nivel internacional, viene mañana aquí, empezando por el principal mafioso del Estado español y terminando por el último del Foro Económico Europeo Internacional. Así que estoy completamente seguro que el pueblo vasco y la clase trabajadora le van a enseñar a esos indeseables la tarjeta roja. ¡Que se vayan!